Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tallercito de Gladys. Hoy les voy a enseñar cómo tejer esta hermosa jardinerita para la muñeca Barbie. Espero que les guste. Vamos a necesitar hilo delgado de 2 milímetros en color turquesa y blanco. Un crochet número 0. Marcador, 3 botoncitos pequeñitos en color blanco, una tijera. Vamos a empezar y vamos a hacer 22 cadenitas. Aquí vamos a dejar un pedacito de hilo para hacer el ojal del pantaloncito. Bueno, vamos a hacer 22 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos 22 cadenitas. Ya tengo los 22 puntos. Vamos a hacer 2 cadenitas más para que cruce en la parte de atrás. Bueno, 1 y 2. En total tenemos 24 puntos. Ahora vamos a avanzar una cadenita, que será el primer punto. Vamos a retroceder 2 cadenitas y en la cadenita número 3 vamos a hacer el segundo punto. Y vamos a avanzar 2 vueltas de punto bajo manteniendo los 24 puntos. Así, hacemos 2 vueltas. Bueno, ya avancé las 2 vueltas de punto bajo. Ahora vamos a hacer aumento. Avanzamos una cadenita, 2 cadenitas, porque vamos a hacer punto alto. 2 cadenitas y avanzamos, que será el primer punto, y avanzamos 1, 2, 3, 4. Y en la cadenita número 4 vamos a hacer un aumento. 1 y su aumento. Avanzamos. 1, 2, 3. Y en el siguiente hacemos un aumento. 1 y su aumento. Y vamos a avanzar 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el próximo punto hacemos el aumento. 1 y 2. Avanzamos 3 puntos. 1, 2 y 3. Y en el próximo hacemos el aumento. 1 y su aumento. Y avanzamos los 3 puntos que nos quedan. 1, 2 y 3. En esta vuelta tenemos que tener 28 puntos. Damos la vuelta, hacemos 2 cadenitas y vamos a avanzar 1, 2 y 3.
3, 4, 5, 6, 7, y vamos a hacer un aumento en la cadenita número 8. 1 y su aumento. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 11 y 12. Hacemos el aumento en el siguiente punto, 1 y su aumento. Y avanzamos los 7 puntos que nos quedan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En esta vuelta tenemos que tener 30 puntos porque hemos hecho 2 aumentos. Nos damos la vuelta y avanzamos. 1, 2, que será el primer punto. 2, 3, 4, 5, 6, y en la cadenita número 7 vamos a hacer el aumento, 1 y el aumento, y avanzamos 16 puntos, 1, 2, 16 puntos. Ya avancé los 16 puntos y aquí vamos a hacer el aumento. 1 y el aumento. Y seguimos y hacemos los 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta vuelta tenemos que tener 32 puntos. Entonces hemos avanzado 6 puntos, un aumento, 16 puntos, un aumento y volvemos a hacer los 6 puntos. En esta vuelta lo vamos a cerrar aquí en la parte de atrás. Cerramos, nos venimos aquí al primer punto. Y hacemos deslizar. Y subimos. 1, 2. Y volvemos y hacemos los 6 puntos. 2, 3, 4, 5,
6, 6, y aquí hacemos el aumento en el siguiente punto. 1 y su aumento, y avanzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así vamos a avanzar 18 puntos, ¿bueno? Ya avancé los 18 puntos. Ahora hacemos el aumento en el siguiente punto. 1 y su aumento. Y hacemos los 6 puntos que avanzamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos esta vuelta y subimos 1, 2, que será el primer punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y en el punto número 8 vamos a hacer el aumento. 1 y 2. Y avanzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y volvemos a hacer el aumento en el siguiente punto. Aquí en el siguiente punto hacemos el aumento. Y volvemos a tejer los 7 puntos. Bueno, avancé los 7 puntos. Ahora en esta vuelta cerramos. Y subimos 1, 2 y avanzamos 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Y en el siguiente punto vamos a hacer el aumento. 1 y su aumento. Y vamos a avanzar 14 puntos. Hacemos el aumento. En la cadenita número 15 hacemos el aumento y avanzamos los 10 puntos que nos queda. Bueno, así damos esta vuelta. Ya avancé los 14 puntos y en el siguiente punto hacemos el aumento. 1 y su aumento. Y avanzamos los 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En esta vuelta tenemos que tener 38 puntos. Y aquí vamos a cerrar. Ahora vamos a doblar así en dos, porque vamos a hacer la última fila para hacer la división de las piernitas. Doblamos en dos y ponemos un marcador en esta parte, porque ahí vamos a hacer aumento para el fundillo. Entonces aquí vamos a hacer el primer aumento y en esta parte. Entonces hacemos 1, 2 cadenitas y volvemos al mismo punto para hacer el aumento. Y tejemos hasta donde esté el marcador para volver a hacer el aumento. Ya avancé los 18 puntos, saco el marcador y hago el aumento. 1 y 2. Y volvemos a hacer los 18 puntos. En esta vuelta tenemos que tener 40 puntos. Vamos a hacer la división de la piernita. Vamos a poner 20 puntos a un lado y 20 al otro lado. Bueno, entonces aquí vamos a aumentar un puntito, una cadenita vamos a aumentar, porque aquí hemos hecho el aumento, entonces ya le dimos la forma del fundillo. Entonces hacemos una cadenita y vamos a contar 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces ponemos acá el marcador, ahí donde hicimos el aumento. Y agarramos el punto. Y nos pasamos aquí. Hacemos la cadenita. Y nos pasamos aquí. Y hacemos deslizar. Ahí. Damos la vuelta. Y subimos. 1, 2 cadenitas, recogemos el punto que avanzamos aquí, que hicimos una cadenita, y damos la vuelta. Tenemos que tener 21 puntos.
Ahí van 3, 4, 5. Así vamos a avanzar esta vuelta, ¿bueno? Así. Ya di toda la vuelta y aquí vamos a cerrar esta vuelta, ¿bueno? Aquí agarramos el primer punto y vamos a cambiar de hilo, vamos a poner el hilo blanco para hacerle una orillita con el color blanco. Cerramos la vuelta, subimos dos cadenitas, 1, 2, y cortamos el hilo turquesa y vamos a ir escondiendo estos hilitos que quedan en el tejido y hacemos. Así vamos a dar toda la vuelta. Y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Así vamos a ir escondiendo todos los hilitos para que no se vea feo. Así, toda la vuelta. Ya di toda la vuelta, aquí lo vamos a finalizar. Agarramos el primer punto y lo finalizamos. Dejamos un pedacito de hilo para poder esconder con una agujita. Lo mismo vamos a hacer en esta parte. Bueno, vamos a agarrar los 20 puntos y el punto que hemos hecho el aumento en esta parte sería 21 puntos igual. Avanzamos una vuelta con el hilo turquesa, con el color turquesa, y otra con el hilo blanco. Bueno, ya avancé el otro lado y así quedó el shortcito. Ahora vamos a esconder el hilo con la ayuda de una agujita para que no quede feo. Bueno, nos bajamos hacia abajo y ahí vamos a hacer varias puntaditas para que no se desate. Porque cuando uno lo hace con el crochet siempre termina deshaciéndose, entonces es mejor con una agujita. Y así vamos a finalizar. Y así queda bien acabadito. Ahora vamos a hacer la pecherita. Vamos a dividir estos 24 puntos que hicimos al comienzo en 3. Y vamos a agarrar los 8 puntos de aquí adelante, del medio. Bueno, entonces vamos a contar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y agarramos y tejemos 8 puntos. Vamos a hacer punto alto. Subimos dos cadenitas y avanzamos. Este será el primer punto. 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, aquí hemos dejado 8 y en esta parte 8. Dos, cuatro, seis, ocho. Nos damos la vuelta, subimos dos cadenitas y vamos a avanzar tres vueltas. Y se lo ensayamos a la muñeca, ¿bueno? Ya avancé las tres vueltas, en total hemos dado cuatro vueltas. Uno, dos, tres y cuatro. Y aquí lo vamos a finalizar. Ahora nos damos la vuelta y vamos a hacer una vuelta de punto bajo. Vamos a agarrar este punto aquí, miren, no de este de aquí donde hemos empezado, en el siguiente punto acá. Agarramos y hacemos punto bajo todo alrededor y terminamos aquí. Bueno, aquí en esta parte de esta esquinita vamos a hacer dos puntos bajos para formar la vuelta. Bueno, entonces agarramos y hacemos uno y dos y continuamos. Entonces ya queda la forma, miren, y lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Vamos escondiendo todos los hilitos. Y aquí en el último punto vamos a hacer lo mismo. Hacemos uno y dos. Y volvemos hacia abajo. Y aquí lo finalizamos. Dejamos un pedazo de hilo para esconder con una agujita. Entonces, de esta manera quedó la pecherita. Aquí vamos a poner los botoncitos. Estos botoncitos blancos para que haga juego con el bies que le pusimos aquí abajo. Ya se lo puse los botoncitos, ahora vamos a hacer el ojal con este hilo que dejamos. Bueno, agarramos aquí el primer punto y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y nos bajamos y hacemos un punto bajo y terminamos. Y ahí quedó el ojalcito que va a venir a botonar aquí. Y aquí le vamos a poner el otro botoncito. Bueno, ya se lo puse el botoncito y así quedó. Ahora vamos a hacer los tiritos.
Vamos a agarrar aquí, miren, vamos a contar 1, 2, 3 puntos y ahí vamos a empezar. Y vamos a hacer veintiocho puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Avanzamos 28 puntos. Ya avancé los 28 puntos. Esto va a ir cruzadito así. Bueno, vamos a hacer punto bajo. Nos volvemos con punto bajo. Nos damos la vuelta haciendo punto bajo. Hacemos dos puntos bajos y vamos a hacer el ojal para el botoncito. Ahí vamos a hacer una cadenita o dos cadenitas. Pasamos en esta parte dos cadenitas, 1, 2, y en la tercera hacemos el punto bajo. Entonces ahí tenemos el ojal. Y seguimos avanzando con punto bajo. Y de esa manera vamos a tener los tiritos para la pecherita. Así. Vamos a ensayar si le entra el botoncito, porque si no le entra vamos a tener que aumentarle. Bueno, sí, va a quedar bien. Entonces continuamos. Así vamos a llegar a esta parte. Bueno, aquí en esta parte nos pasamos al siguiente punto y ahí lo vamos a finalizar. Y con la agujita vamos a hacer perder el hilo para que no se vea feo. Bueno, sacamos y vamos a asegurar con la agujita y así va a quedar. Ahora en esta parte hacemos igual. Aquí hemos avanzado 1, 2, 3 puntos y hemos ocupado los dos y nos ha quedado un puntito aquí. Entonces aquí en esta parte vamos a dejar un punto y empezamos en el segundo punto, porque vamos a acabar en el tercero. Y lo mismo vamos a hacer en esta parte. Bueno, hacemos los 28 cadenitas y hacemos lo mismo aquí en el ojalcito. Bueno, ya se lo tejí al otro tirito y así quedó terminado. Ahora se lo voy a ensayar a la muñeca. Bueno, amigas, así ha quedado terminado la jardinerita de la muñeca Barbie en la parte de adelante y así quedó en la parte de atrás. En el próximo video les estaré enseñando cómo tejer la blusita para completar el conjunto. Si les ha gustado, no olviden de suscribirse, de regalarme un me gusta que me ayudará mucho. Gracias y hasta el próximo video.